Amarrado de manos y marchando hasta Hidrosogamoso, líderes sociales decidieron protestar por el alto cobro del servicio de energía en Barranca Bermeja. Ellos son Fernando Pacheco, líder social, y Rodber, vicepresidente del barrio Arenal, quienes a esta hora y como modo de protesta por los altos costos en el valor de la energía eléctrica, marchan encadenados desde Barranca Bermeja hasta Hidrosogamoso. Llegando a la Unipaz, todavía nos faltan todavía como 15, 20 kilómetros, pero aquí vamos. La ESA no la aguantamos más con ese kilovatio tan duro, con ese kilovatio tan caro, aproximadamente 1,000 pesos. De aquí a diciembre lo tenemos en 1,500, 1,200, 2,000 pesos. O comemos o pagamos luz, señores. Indican los líderes comunales que ya no aguantan más la manera exagerada en que se está cobrando este servicio, afectando el bolsillo de la comunidad barranqueña, ya que se estaría pagando el kilovatio más caro del país. Este compromiso es de todo. Tenemos que salir a luchar. La carpa los espera, la carpa de la resistencia sigue allá en la electrificadora. Muchas gracias. Avancemos, más adelante le vamos diciendo por dónde vamos. O comemos o pagamos luz. Esperan seguir con las vías de hecho, así como el mismo apoyo de la comunidad barranqueña para seguir protestando.